nunca llegas a pasar mañana. Y cuidado que te juntes con un carnal, con una carnala, porque te hace carnal. El que con lobos se junta, aunque te que aullar, se va a enseñar un día. Buenos días, lo digo por todos. Pero no vamos en la iglesia, en el trabajo puedes tener amigos que te aman y después te dan la espalda y empiezan a hablar de ti. Hay gente que empieza a hablar con ellos y empiezan a decirle que su esposa le pega, que esto y que el otro, y, o al revés, y ellos te divulgan en la compañía. Mejor díselo directo al Señor. Lo que tú ves mal de tu esposo, díselo al Señor y Él lo va a arreglar. Lo que tú ves mal de tu esposa, Él lo va a arreglar. Amén. Buenos días. Y el tema es cuando llega la aflicción. Dios es demasiado bueno, Dios es amor. Y pensamos que porque es amor, nunca nos va a mandar un mal. Acuérdate que en Hebreos, la Biblia está escrita para todas las cosas buenas y malas. En Hebreos 10, 31 dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios. El Dios que tú tienes está vivo. El Dios que tú y que yo tenemos nos mira hacer todo. El Dios que tú tienes te oye decir tontería y media y cosas buenas. ¿De veras, pastor? Un día te vas a dar cuenta cuando ya llegue tu último día, tu final. Cuando vayas al tribunal de Cristo, ahí te vas a decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto mejor? ¿Por qué no atendí a mis hijos como debería haber atendido? Me dio gusto que Fran me dijo ahora. Lo voy a decir, mi hijo, no es nada malo. Me dio gusto que dice, ayer tuve un buen tiempo con mi familia. Vino y arregló el diablo que andaba aquí. ¿Ya lo suma? Ya lo van a ver. Ya está, porque hay que bajar un poquito ahí. Es un diablillo que dejó Frank ahí. Vino y arregló aquí y va a comprar la lámpara. Eso, ya, ahí está, ya. Está usando mis ojos, etcétera, etcétera. Trabajó para la iglesia. Entonces tuvo tiempo para ir con su familia. Pues, ¿y tú por qué no puedes? Vamos a ponernos en pie. Ya empezó. Vamos a lo bueno. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 15 al 17. La palabra de Dios. ¿Están conmigo? Dice, y ella les dijo, así ha dicho Jehová. ¿Quién es ella? La Biblia, el libro, o lo que sea, lo que tú quieras ponerle ahí. Y ella les dijo, así, o él me está diciendo ahorita el pastor, el Señor, por medio del pastor, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Y muchas veces, ¿verdad? Dile al pastor que no voy a poder llegar. Dime tú. Pero nunca me avises cuando voy a venir a predicar porque me bajas todo. Amén. Ah, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ven a la iglesia y pues te vas a hacer lo que vas a hacer, amigo. Porque primero está Dios y después lo otro. Lo digo por todos. Dice el verso 16. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar, sobre los que en él moran, ¿todo qué? Todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y qué duro es cuando, hermanos, Dios los trajo 40 días, súbeme un poquitito, por no gritar tanto. Dios los trajo 40 años en el mismo cochinero de desierto. Ellos comían todos los días. Ellos hacían de sus necesidades fisiológicas diario. Traían un palito, ¿se acuerdan? Como los gatos. Cuando iban a ir al baño, no había baños como ahora. Hacían el agujero y así ahí y lo tapaban. Cuando volvían a pasar el otro año por ahí, Ya se había secado todo. Y a veces nosotros pasamos por donde mismo otra vez, por donde mismo otra vez, por donde mismo otra vez. Hacemos lo mismo otra vez, lo mismo otra vez, lo mismo otra vez, lo mismo otra vez. Y no es Dios, eres tú. Somos nosotros. Vamos cautivos
como el buey al matadero, dice la Biblia. Dice el verso 17, todos juntos, por cuanto me dejaron y me... Que Dios bendiga el tiempo que vamos a estar aquí. Pueden tomar asiento, hermanos. Por cuanto me dejaron a mí. ¿Sabes qué ves? Que nosotros dejamos a Jehová a un lado. ¿Aló? ¿Sabes que a veces dejamos a Dios? Ahí quédate tú ahí, espérame. Dice la Biblia, 1 Corintios 3:15, que tu cuerpo y mi cuerpo son el templo del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo ahí está en tu vida, en tu ser, en tu persona. Y es el que oye y es el que le dice directo lo que tú estás haciendo bien y mal. Buenos días. ¿Leyeron el contexto, el texto que tuvimos de escuela dominical para empezar? Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso no lo estás cosechando ahorita, lo vas a cosechar el año que entra, mañana, pasado, next month, next 3 months, no sé cuándo. Venía a la oficina a hablar conmigo y le decía, te quiero ayudar, no te quiero lastimar, ¿entiende? Hay gente que yo puedo lastimarla con la Biblia, pero eso no me llamó Dios. ¿Aló? Ustedes no van a ver lo que un pastor ve. Ay, ni que fuera ventrílogo. ¿O cómo le llaman? ¿Ah? Pues esa cosa que te adivina la mano y que te adivina la carta, y imagínate que seas psíquico y de esas cosas porquerías que te gustan ver. ¿Saben que hay cristianos y cristianas que todavía ven el horóscopo? El otro me dijo, dice, pastor, ¿qué? Hello. La Biblia te va a decir la verdad. Dice el verso 16, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran el mal de que había este libro que ha leído el rey de Judea. Ahora, hermanos, yo les mencioné esa enfermedad que anda ahorita. Tú no sabes si te va a dar o no. ¿Tú tienes planes para el next year? Voy a llevar a mi hijo, voy a llevar a esta escuela, tú no sabes si vas a llegar. Yo sé, porque ya pasé, mi esposo y yo ya pasamos arriba de los 65, ya pasamos por un montón de tempestades que todavía vas a pasar tú con tus hijos. Y ahora como están las cosas en las escuelas, ¿qué va? Antes nomás traíamos una liga nosotros y con cáscara, bueno, le pegamos aquí, o traíamos un popote, mojamos algo y ¿recuerdan? ahora traen. ¿Tú no sabes qué le depara a tu hijo, tu hija? ¿Qué estás sembrando? ¿No crees que yo pongo los versos nomás para que tengan relleno? ¿No tienen? Tiene el mensaje. ¿No?
¿Y sabes por qué a veces? ¿Cuál fue el primer canto que cantaron? Cuando dijimos Salvador. Es que ese tiene la mente, este sabe todo porque tiene la mente sana, no tiene novia, no tiene nada. Pero los que están fregados son los que tienen marido, mujer o novia, porque les trastorna la mente a veces. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevará, mi culpa él. Y luego ya él, gozoso siempre cantaré. Pastor es el ungido de Dios, ni modo, te tienes que aguantar porque te está diciendo tu verdad, no vas a querer que te diga tu verdad, entonces vas a ser un cristiano débil, raquítico. Buenos días. Amén. Fíjate lo que dice Segunda de Reyes 23:3. Me muevo por allá. ¿Ya dio la ofrenda? Segunda de Reyes 23, vamos. Búsquenlo. Está conmigo 23:3, dice: poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo que pacto. Escucha bien. Cuando llegan las aflicciones a tu vida, haces pacto hasta con. Quieres bajar a Dios. Horas y horas y le pides, le suplicas, le añoras. Eso que me da lo que le que oiga si quiere. Oh, es en inglés. Acá está el asunto, no es el chismoso. ¿Dónde iba? A ver. ¿Verdad? Cuando haces, ¿verdad que cuando tenemos un problema con Dios, haces un pacto? Cuando sabes un problema de lo que el pastor enseñó el otro día, a orar, lo que el pastor está enseñando, constancia, lo que el pastor enseñó hace meses, ayuno, voy a ayunar. Un día de eso voy a preguntar, si se puede no ayuna. ¿Sí? Yo no te voy a decir, yo estoy ayunando por ti para que Dios cambie, ¿no? Eso es el permiso. Pero tú pregúntate, ¿desde cuándo no ayuna? Hace como un pastor conozco y una 21 días, pero cuando come se traga todo lo que encuentra en el tren. ¿Ah? Ahora de veras que cuando a nosotros nos llega una tempestad, hermano, escucha bien, yo no fallo a la iglesia nomás por fallar. Cuando yo he fallado los domingos es porque yo no voy a predicar a otro lado. No voy a jugar. Voy a predicar igual que tengo 30. La única vez que yo me acuerdo en los 17 años que he fallado es porque estaba en el hospital. Y qué bueno que los muchachos fueron a verme al hospital. To make sure que estaba en el hospital, que no andaba en la capilla. ¿Me están entendiendo? Pero imagínate que tú echas una mentira, que vas a hacer algo que no es cierto y que el Espíritu Santo va contigo aguantado. No, hombre, no quiero ir. Qué feo es. Tienes una fricción de
debe de tener, si eres nacido o nacida de Dios, tiene que tener una fricción de la, en tu ser. ¿Cuántas gentes se pusieron que el lunes van a estar enfermos? Porque se fueron a ver el fútbol de Tower. Y sabes que el diablo lo hace los domingos, ¿por qué? Porque estaba mirando el otro día que se van a vender millones y millones de pizzas. Esas patitas que le gustan a Javier, ¿cómo se llaman? Las alitas. El pastor le dice como a las 9 de la noche que vaya a traer unas. Fíjate lo que dice el verso 4. Bueno, el verso 3. Hizo un pacto delante de Jehová de que irían en pos de quién. Y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su. Eso es lo que quiere un pastor para una iglesia. Y se me olvidó que me corté. Eso es lo que quiere un pastor, que no es que ande detrás de ti. Puedes, como me dice Kelly, no le vayan a reclamar y preguntar. Estamos hablando de la comida que hacen para la pasa all the time. Es la misma persona que viene y se mete un montón de comida y ni siquiera se la acaba. Tienen otros detrás de ti. Esas son las mismas personas que llegan tarde a las iglesias. Son las mismas personas que están comprometidas. Y por culpa de, viene siendo lo mismo cuando estaba el pueblo de Dios en pleito, en guerra, y aquel que tenía el importe debajo de su casa. Mira, una mentira lleva otra mentira. Y otra mentira lleva otra mentira. Pero cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. ¿Cool? Corta Dios. Dice, con todo su corazón y con toda su alma, y cumplirán las palabras del pacto que estaba escrita en aquel libro, y todo el pueblo confirmó que, escucha, este libro estaba perdido, estaba entre tierra, en la casa de Dios, lo hallaron. Hay aflicción en la iglesia por mi culpa, porque no oro, porque no hago lo que Dios me dice. Hay aflicción. Cuando levantamos ofrenda va a haber gente todo el tiempo que va a llorar. Y si sí, se aflige uno cuando oye y dice, otra vez van a pedir para esto, ¿qué te cuesta? Hoy tengo junta con el staff, oren por mí.
tengo que enmendar un montón de cosas, gastamos mucho dinero que no es necesario. Yo quiero comprar mi carro nuevo. No es para mí. Ustedes saben bien que yo cuando pido, yo no pido para mí. Gloria sea a mi Señor que todavía no lo haga. Amén. Dice el verso 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segunda orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo que de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para qué, para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos que los quemó fuera de Jerusalén, etcétera, etcétera. Necesitas hacer limpieza personal. ¿Aló? Sí, pastor, pues hay un día de estos. A mí una de las cosas que me enfada a mí, traer un mugrero de cosas en la vida. Pero hay gente que lee la Biblia, escribe ahí. Y ahí ponen un papel. Trae esto. ¿Sabes que el Dios que tenemos le gusta la limpieza? ¿Aló? ¿Te gusta que nos bañemos, que nos cambiemos, que nos arreglemos bonitos para Él? Un menos más. ¿Tú no te arreglas para venir a pantallar a los hermanos? Ojalá tuviéramos todo el dinero del mundo para comprarnos un traje cada semana, ¿verdad? Como Benny Hinn. Pero no tenemos. Entonces le doy vuelta. Un día le doy al revés y no se dan cuenta que es el mismo. Compro trajes que se pueden voltear. Yo no te estoy diciendo que estamos por fin, ¿qué hago? ¿Qué esto? Haz lo que Dios te dice. Amén. No te confundas. Porque a veces cuando estamos carnales, y estoy hablando con todo el mundo, ¿ok? A ver, hermana, lo digo por mí. Quítate ese diablo de tu cabeza. Porque te va a llevar cautivo. ¿All right? Amén. Por eso tienes tu Biblia en tus mundos. Pero ¿para qué vamos a ser negligentes? ¿Para qué Dios no tiene que mandar una aflicción cuando no quiere? A Él le duele su corazón cuando manda aflicciones a nuestras vidas. Pero fíjate lo que tenemos que hacer, verso 5, dice, quitó a los sacerdotes, ¿qué? Ajá, había sacerdotes, pastores, y ¿hay pastores idólatras? ¡Sí los hay! Imagínate que yo, vengan como yo era antes, que me gustaban las cosas convertibles, sports, que vienen Te mata, pero por qué pastor que son libres.
Tienes que hacer un cambio en tu casa, tienes que hacer un cambio en tu vida. Empezó, 2020 te dio oportunidad, Dios, de llegar al 2020. Aprovéchela bien. ¿Nos trajo aquí cerquitas? Es una gran bendición. Pero que tener un caserón grande, ¿para qué? Andar ahí barriendo y limpiando y comprar una nana que nos limpie y después la nana meter a los perros a mí o a Javi. Y no te metas en camisa donde no debes. Amén. Ya si Javier la trae, pues ya. Pero el día que la traiga, se va a ir con él, con la nana. Dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso. Escucha bien, qué duro es que yo tenga un maestro que sea idólatra. Que tengo hermanos en la iglesia cristianos que son idólatras, yo lo sé, los tengo que aguantar. ¿Cuándo lo va a quitar Dios? Dios es el que los quita. Dice el verso 7. Además derribó los lugares ¿de qué? De prostitución, idolatría, que estaban en donde. ¡Wow! ¿Y sabes qué? Ahora es lo que está sucediendo en las iglesias, que se está metiendo la prostitución y los pastores lo están dejando. Yo conozco una iglesia donde llegaron dos parejas, y lo voy a decir allá aunque me vean. Llegó una pareja a la iglesia y se separaron. Ahora ahí en la iglesia yo cada uno su novio y a su novia. ¡Aleluya! ¿Tú crees que eso lo ve bien Dios? Imagínate que yo me divorcie de mi esposa y mi esposa llegue con un güero bonito, hermoso. Y yo con una piedra de fea. Y me llegue a predicar o llegue a la iglesia. Mamá no le gustaba a tu esposo o tu esposa. ¿Te acuerdas? Y yo, qué bueno que no lo conocía. Pero es que lo que pasa. Es lo que pasa, es que nosotros dejamos las cosas ahí se van. No puedes dejar las cosas por mañana. Tienes que hacer limpieza en tu persona, en tu casa, en tu vida, en todo. Verso 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jehová hasta Berseba y derribó los altares y las puertas. Eso es lo que tú tienes que llegar. Si tú sabes que tu esposo, tu esposa tiene un altar, algo que no debe estar ahí en la casa, aunque se enoje en el nombre del Señor, lo vamos a tratar. Yo prefiero que te enojes tu vieja, que te enojes tu viejo, a que te enojes Dios en el Señor. ¡Hello! ¿Amén? Yo prefiero eso. Y se lo digo delante de mi esposa. Si ella tuviera algo que entonces hay que arreglar esa cosa. 2 Corintios 7. ¿Estamos entendiendo? No, pregúntale a Salvador dónde paremos. Tenemos que orar el uno por el otro, hermano. A veces nosotros queremos que otros nos mimen y nosotros no queremos mimar a otros en oración. Déjate mimar y mima a otros tú también.
amo a otros. Hello. 2 Corintios, dije. Tengo un video cortado hoy. No es excusa, ¿verdad? Dice, así, 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos, ¿qué? Puesto que tenemos tales promesas, ¿qué? Limpiémonos de toda contaminación, ¿de qué? Y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda carne. La carne te estorba. La carne no quiere que vengas al templo. La carne te hace que digas mentiras. La carne te hace pecar. Y Dios te dice, limpiémonos. Quítate eso para que puedas agradarme a mí. Para quitarte yo la aflicción, necesitas quitarte esas porquerías que son porquerías delante de mí. Helado. Pero a veces oímos los versos y no los podemos ni interpretar. Parafraseadamente dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles? Lee Apocalipsis allá. Tales promesas, y dice, ¿qué? Pues, ¿cuáles promesas? Dios ha prometido desde cuando. Fíjate lo que dice Efesios 1:4. Ya me voy. No me vean con cara de. Pollito al horno. Está buena esta cosa, hermano. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió Él, antes de qué, de la fundación del mundo, para que fuésemos qué, y sin mancha, delante de quién, de Él. No trates de esconderte de mí, de mira, hay veces que la gente dice mentiras, que me llegan a mí, y digo, pobrecito, yo no sé cómo la hace el Señor, o esa señora, para poder hablar con el Señor, así tan mentirosa. Porque hay mentiras que no las creemos nosotros mismos. No, y se vieran, mire, mire. No, no me enseñes, hermana, no me enseñes. No me enseñes. No, pero yo le, mira, aquí está el papel. Si en los ojos puedes ver tú quién te está diciendo verdad y quién te está diciendo mentira. En los ojos, usted puede saber. En los ojos puedes saber quién está pecando y quién está pecando. En los ojos hablan. ¿Por dónde te enamoraste? Con tu esposa, tu esposo. Si es que estás enamorado todavía, si es que sigues enamorado. ¿Ah? Fácil decir, está viejo, ¿no? Llegar, como dice la canción del bonito 22, dice, pero hay que saber llegar. ¿No? Por eso no lo meta. Dice un espiritual ahorita. Dice que con dinero y sin dinero hay que saber llegar. Dice que te sirve tener dinero si no sabes llegar. ¿Quieres pasar conmigo? Ahora ya las, yo les dije ya en la presentación del Valle de la Trinidad, ahora los morros se prueban primero, no sé si también lo dije aquí, ahora se prueban y si no les gusta, no entran a tomar ni nada en la rosa. Y se vean. ¡Ah, nice! Pero ¿qué dice Dios de eso? ¿Es fornicación? ¿Eres? ¿Eres? Amén. No estés así como que. ¿Será cierto? No sé, en el corazón oigo al pastor parado a veces los mensajes. ¿Por qué me ven así? ¿Es cierto eso? ¿Eres tú? El único que va a arreglar las cosas tú es Dios.
y tú a través del Espíritu, a través de la Biblia. Yo no puedo arreglar absolutamente nada, aunque lo sepa que está mal, no puedo yo. Te puedo dar consejería, te puedo dar eso, te puedo... Mucha gente recibe consejería, le entra por aquí y le sale por acá. Parece que en cuanto salen de la oficina salen peor. ¿Por qué? Vamos a la medicina, primera de Juan, capítulo 1. Ya los veo cansados, como que están desesperados para ir a... Si quieren cerramos en la tarde, no vemos al... Vamos a ver el... Estás enamorado. Yo voy a saber quiénes son los que... Bueno, mejor ya sé quiénes son. Sí. Están más enamorados del mundo que las cosas. Tenemos servicio a las 5. Y no sé si nomás Salvador va a predicar con la vida y con el chino. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Ya voy a terminar. ¿Están conmigo? Primera de Juan 1, 3 dice, lo que hemos que visto y oído, lo has mirado, lo has mirado, que Dios ha hecho cosas maravillas en tu vida desde que tú llegaste al templo, desde que tú llegaste a los pies de Dios, desde que Él llegó. Amén. Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis que comunión conmigo, comunión contigo, con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo de Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea que eso está escrito para que andes pelando el diente. Gozoso. Es que me pasó esto. Deja de llorar, chillón, chillona. No te puede pasar una oportunidad. Está llamando la atención Dios por problemas. Deja de chillar. Quítate de ti, Señor, es mi culpa por lo que está pasando. Es tu culpa. ¿Y no te ha pasado más? No te asusto, te prevengo. Dice el verso 5, ese es el mensaje que hemos oído otra vez, dice, de que Él y os anunciamos, Dios es que... Y no hay ninguna tiniebla, así que no anda echando mentiras. Mejor di verdad. Pastor, no voy a venir en la tarde porque me voy a ir con mi prima a ver el fútbol. Ok. O no me quieres decir porque voy a orar yo porque se corte la luz ahí. Y es que somos tan abusados que... Si le digo al pastor, ¿cuándo me la va a tirar? Ya termino con el verso 10. Tengo que correr. Dice el verso 8, escucha bien. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en ti. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda tu maldad y mi maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, no oigo bien, le hacemos a Él, y su palabra no está en nosotros. Así que no te excuses, no busques excusas baratas. Estás pecando porque estás diciendo mentiras, estás pecando porque
¿Se te hace fácil trabajar y vivir como vivías antes en el mundo? Cuidado. Y ahora ya eres, debes de ser otra creación, nuevo personaje. Ponte a pensar cuando andabas en el mundo, ¿cómo andabas vestido? ¿Te acuerdas cuando andabas vestido? Se va así arrugado, vámonos. Con la falda por acá levantada. ¿Te acuerdas? Ahora Dios está moldeando, me está moldeando. A mí me repugnaba ponerme un traje, hermano. De veras. Por eso, dale gracias a Dios. No sé si puedes darle gracias a Dios. Que Dios me dijo que siguiera en el seminario si no lo hubieras conocido. Mejor no lo hubiera conocido al pastor. A lo mejor no estuvieras aquí. A lo mejor estuviera muerta. Entonces, dale gracias a Dios. Que empezó a pulirme a mí y a mi esposa para que estuviéramos aquí contigo, para que recibieras palabra, la verdad, y para que la verdad te haga cambiar. Ahora, si ya te cambió Dios a través de mis labios, de los muchachos que predica, pues tú ayuda a otro. No vengas de llorón o llorona, perdón que te diga así. Es que, pues, ahora están pasando tantas cosas, pues arregla tu vida, hombre, no se quita la aflicción. Tú sabes cuál es tu aflicción y por qué viene. Usted sabe perfectamente. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente por qué viene la aflicción. Como la hermana de Sarato dio testimonio, puedo decir. Estaba robando, ¿no? Dijo que tenía miedo a veces, pero ahora ya se está enseñando a creer en que Dios puede hacerlo. ¿Tú por qué no? Por mentiroso, por mentirosa, eso por el diablo. Déjale jala al diablo. No seas tan gandalla que quieras andar acá y acá. Amén. ¿Por qué llegan las aflicciones a mi vida? No llores. Aguántate. Si tú les haces, aguántese como mujer y como hombre. Yo busqué eso. Yo sembré, como estamos en la escuela dominical, yo sembré eso, ahora me aguanto. ¿O no? Vamos a poner en pie. Gracias, Padre, por...